Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a CBR Multivideos y en esta ocasión traigo un pequeño video acerca de las herramientas como les vengo explicando anteriormente, ¿no? En los anteriores videos. Entonces amigos, vamos haciendo una serie de videos de distintos tipos de herramientas de uso práctico, de uso simple, de uso común, para que ustedes puedan tener alguna idea y puedan tener su cajita de herramientas. Pues hoy día tocó el turno a los alicates. Como podemos ver, yo tengo aquí tres alicates, porque eso es lo que tengo en mi caja de herramientas. Yo tengo porque a veces me sirven para hacer algo simple en la casa, para poder ajustar un tornillo, sacar un clavo o hacer diferentes tipos de cosas, ¿no? Entonces yo tengo estos tres alicates que te voy a enseñar a continuación para qué sirve y cuál es el uso más común que le podemos dar. Y amigos, como vuelvo a explicar, el CBR Multivideo es un canal donde tú puedes encontrar todo tipo de videos. Esperemos que nos sigan apoyando, suscríbanse, que es muy importante para nosotros. Y bueno, y para continuar haciéndome videos. Yo me despido, esto es CBR Multivideo y nos vemos en el video. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí, como les mencioné al principio, ¿no? Estos son tres alicates que yo tengo, como pueden ver. Este tengo en mi caja de herramienta. No tengo, digamos, los otros modelos, que hay muchos modelos que poco a poco voy a ir presentando. A la medida que va yendo este video, voy a ir presentando para que ustedes puedan conocerlo. Pero esto es lo que normalmente y comúnmente se puede encontrar en una caja de herramientas, como pueden ver ustedes, ¿no? Este es un alicate universal, que yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? No creo que no tengas en casa, ¿no? Entonces es un alicatito que tiene bastante función. Claro que hay bastantes modelos, hay distintos colores, distintas texturas. Bueno, ya ese es el gusto de tu necesidad o del gusto que tú quieras comprarte. Como podemos ver, yo tengo aquí un alicate de punta. Está un poco quemadita porque lo he utilizado de otras formas, ¿no? Entonces, este es un alicate también de punta. Como pueden ver, también hay de distintos tipos de colores y marcas. Y hoy este alicate que viene con este, ¿no? Es un jueguito que es de corte. Si ustedes se pueden dar cuenta, la punta es totalmente plana, distinto a lo que son los alicates comunes, como por ejemplo esto es totalmente distinto, ¿no? Entonces, cada alicate tiene su función y a la medida que pasa voy a estar explicando de cada uno sus detalles de cómo funciona y para qué sirve. Entonces amigos, como voy a repetir, hay más alicates en el mercado de distintas marcas, buenos, de alta gama, los básicos. Lo que yo te muestro aquí ahorita es de lo más usado, lo más básico, que tú puedes conseguir en cualquier ferretería. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a separar estos dos y nos vamos a quedar con este alicate, que es un alicate universal, ¿no? Y voy a hacer unos pequeños ejemplos para que tú puedas ver cómo puedes utilizar o para qué sirve, en qué circunstancia. ¿Ya? Entonces tengas una idea. Bueno, yo tengo aquí esta pequeña tabla que hice. Este es para el ejemplo que normalmente se utiliza, lo que normalmente puedes hacer, digamos, en casa. Te puede parecer de repente algo que necesites hacer y te va a salvar, y este alicate te va a salvar justamente para esto. Bueno amigos, el alicate, como puedes ver, es un alicate totalmente de hierro. En este lado tiene un orificio, y también está compuesto por un diente plano, como pueden ver acá, y un diente más o menos con estrías, ¿no? Con un tipo serrucho. Y también cuenta con un tipo navaja, que con esto se va a hacer el ejemplo y vamos a cortar lo que es los cables, ¿ya? Entonces yo aquí preparé este ejemplito bien simple, ¿no? Para que tú puedas ver. También, si en caso tienes puesto, este alicate es universal porque tiene todo, digamos, tiene todas las, lo que el alicate debe tener, ¿no? Tiene para corte, tiene para sostener y tiene para apretar también o enderezar. Como puedo mostrarte aquí, es un cable común y corriente que vamos a hacer un ejemplo de esto para que puedan ver ustedes para qué sirve, ¿no? Esto va a cortar justamente, a ver, nos alistamos, así, miren, pueden hacer cable así y va a cortar. Un poquito de fuerza y lo tenemos cortado. Igualmente, este alicate se convierte en un poderoso cortador de cable, un alicate de corte, ¿no? Si no tienes un alicate de corte como el que te mostré, puedes hacer los trabajos también cortando, ¿no? Calculando para que no puedas dañar lo que es el alambre en adelante. Entonces haces esto y listo. Como puedes ver, cortamos un cable, ¿no? Otra vez cortamos y vamos a enseñarte a pelar un cable con este alicate. Vas a calcular la medida que tú quieres cortar y haces pequeños cortes, suave, bastantemente suave, para que no puedas cortar lo que es el metal adentro, ¿no? Porque lo que queremos es sacar simplemente esta fundita para que el cable quede expuesto y puedas hacer tu empalme. Hacemos esto y lo apretamos fuertecito y basta. Y listo. Como podemos ver, pelamos un cable sin alicate de corte, pero sí tiene esta función, este alicatito, que nos puede servir bastante.
Bien, amigos, entonces, este extremo del alicate, lo que estoy mostrando aquí con el alambre, también tiene su función, como por ejemplo, cuando no tienes un alicate de punta y quieres y no quieres meter tu mano de repente donde están los cables eléctricos. Normalmente se utiliza en cajas de registros, en cajas de distribución o cualquier otro elemento que no quieras, ¿no? Por ejemplo, digamos que quieres agarrar un cable, un clavo caliente y lo agarras con esto. Entonces, lo que esta puntita tiene mucha utilidad. Entonces, yo lo utilizo normalmente para enderezar cables, también sirve. Por ejemplo, aquí, como estamos viendo el ejemplo, ¿no? Sirve para enderezar los cables, como lo estoy haciendo, y como te acabo de explicar, no sirve para meter y para sacar cables que están dentro de repente de un aparato y no puedes sacar. Entonces puedes usar tu alicatito y lo puedes hacer. En este caso, este ejemplo, yo estoy enderezando este cable que estaba tuerto, torcido, y lo enderecé con esta puntita, ¿no? Entonces ya tienes dos ejemplos del uso de esta herramienta bastante útil. Vamos a ver otros tipos de ejemplos para que veas cómo funcionan esta puntita y esta más. Entonces, vamos. En este caso yo hice este ejemplo con esta madera. Normalmente lo puedes hacer con la mano, pero también llega un momento de que se pone duro, entonces tienes que agarrar tu alicate y con esta, justamente con esta punta, con este extremo, con la punta de adelante, vas a hacer lo siguiente: vas a agarrar así y vas a ajustar. Como puedes ver, lo estoy ajustando este gancho. Lo puedes utilizar, ¿no?, para poder sostener de repente tus llaves, o puedes sostener de repente otra cosa más, ¿no? Entonces, otra cosa que puedes hacer en tu casa, ¿no? Sirve para ajustar el alicate, lo cuadras así, como también sirve para aflojar. En este caso lo estoy haciendo con todo el alicate, con la parte de la puntita en la que te mostré de antes. Entonces tú agarras y puedes aflojar con bastante facilidad. Con eso ya no te está haciendo doler el dedo, entonces, y ahí lo tenemos, ¿verdad? No sirve para esto. Como podemos ver, acá tenemos un pequeño clavo que de repente se ha salido y quieres cambiar o quieres reparar algo, entonces no tienes el martillo, no sabes, o se te ha perdido. Entonces, lo que puedes hacer con la parte de corte, en la parte plana, la corte, puedes agarrar el clavo y hacer esto, engancharlo y usar un poquito de fuerza y listo, y jalar el clavo que está ahí, ¿verdad? Así, tan fácil y sencillo. También hay otra parte, la parte de la estría de los dientes, también sirve para ajustar, como por ejemplo este tornillo que está sin meter. Entonces yo puedo ajustar con la parte de la estría, ¿no? Voy a apuntar con mi dedo con esta partecita, ¿ya? Entonces lo que hago es apretar fuerte, mira cómo está, cómo estoy agarrando, así, ¿verdad? No estoy agarrando con la punta, sino estoy agarrando con la parte estrellada. Entonces lo que voy a hacer es ajustar, ajusto y sigo ajustando hasta colocar o poner al límite a donde yo quiero llegar. Lo ajusto y lo ajusto y lo ajusto, ¿viste? Así de simple, solo tienes que aflojar poquito y con mucho cuidado. ¿Vieron, amigos? Ya está ajustadito. Y bueno, amigos, ahí estuvieron todos los ejemplos que tú puedes hacer con esta maravillosa herramienta, con este alicate, que es un alicate universal. Como puedes ver, puedes cortar, puedes ajustar, puedes destornillar, puedes sacar clavo y muchas cosas que se puede hacer. Hay de diferentes tamaños, diferentes colores, el modelo tú lo eliges. Bueno, amigos, espero que te haya gustado este video, espero que te pueda servir. Y no te olvides, comprar tus alicates, comprar tus herramientas que te pueden salvar la vida. Yo me despido, esto fue CBR Multivideos y espero que se suscriban. Conmigo será un próximo video. Chao.